Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera en sudadera y pa'l río, y vaya remonta lo tuyo y lo mío, amanece bien pero bien la mío. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera en sudadera y pa'l río, y vaya remonta. Urs, quien frenó el fascismo, aunque Hollywood no haga pelis al ejército rojo. Gracias al socialismo y no vivimos en un mundo peor. Iniciamos este nuevo quilombo desde el Centro de Formación Socialista del INSES, pues Jesús Gordo Páez. Estamos en una de las asambleas autoconvocadas por diferentes comunas y movimientos sociales, precisamente para enfrentar, para hacer de alguna manera propuestas de organización, en fin de hacerle un poco el frente a todas las acciones violentas que viene, que han sido ejecutadas por parte de la oposición. Con nosotros en este momento está Cecilia, una compañera que viene del movimiento de mujeres, y está Carlos David, quien viene del movimiento revolucionario Solidaridad. Así que bueno, nosotros para iniciar ya en este momento con este calor que sentimos de habernos encontrado todos los comuneros, comuneras y movimientos sociales, un poco ese recuento de las acciones que han venido ocurriendo desde ese 23 de enero de este año, y que vemos que al parecer el protagonista de estos hechos, el que empuja estos hechos, es el Leopoldo, y que realmente queremos ahí un poco que ustedes desde su experiencia y desde su análisis podamos comenzar este nuevo quilombo. Bueno, muchas gracias Lara TV por el espacio. Bueno, me preguntaba un poco el tema de las acciones. Desde el 23 de enero ellos convocan una movilización y con un objetivo que no es nada más que desestabilizar el país, eso hay que dejarlo bien claro. No hay ningún otro objetivo de Leopoldo López, de María Corina Machado y de esos sectores que responden simplemente a las líneas del imperialismo, que responden a las líneas del gobierno norteamericano, y que el único fin es derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro y de este proceso de cambio de transformación que se vive en el país. Esas acciones terminan el 12 de febrero con unos hechos violentos donde, bueno, atraviesan en las calles, desvían la movilización convocada y se van hasta la Fiscalía General de la República y hacen unos destrozos en la Fiscalía. Nosotros nos preguntamos qué fuera sido estos estudiantes si en la Cuarta República fueran hecho esto. Bueno, estuvieran desaparecidos, asesinados, estuvieran en el exilio, presos. Hoy gozan de todas las garantías constitucionales. Hoy gozan de toda la democracia plena en Venezuela. Y bueno, se han procesado algunos estudiantes por los hechos y ya están la mayoría sueltos. La mayoría. Nosotros queremos rechazar esos actos violentos. Lamentablemente hay 3 muertos. Uno de esos compañeros, un dirigente histórico del 23 de enero, el compañero Guancho, histórico del 23 de enero, un compañero combativo, militante de la lucha y de las causas socialistas, y bueno, lamentablemente pierde la vida el compañero en esos hechos. Creemos que, bueno, no hay más nada que sino un plan de desestabilización donde utilizan a los estudiantes como carne de cañón para ponerlos al frente y ellos, bueno, atrás, capitalizando políticamente, pero que los estudiantes que tienen su posición política y que la respetamos son utilizados por estos sectores para el enfrentamiento. Cecilia, como un poco como lo venía contando Carlos, ¿por qué consideras tú que ahora la figurita parece de la oposición es Leopoldo López, María Corina, Ledesma, pero que ahora se fueron hacia las instituciones, o sea, hacia hacer destrozos en este caso a las instituciones del Estado bolivariano? Bueno, es bien importante que entendamos que esto no es una actividad aislada, no es una protesta espontánea. Esto simplemente responde a un plan
del imperio. ¿Para qué? Para que no se profundice la revolución bolivariana. Porque el imperio está bien clarito que la revolución bolivariana, impulsada y fortalecida por el compañero camarada Hugo Rafael Chávez Frías, es la punta de lanza que está guiando el acto libertario de todos los pueblos de nuestra América, nada más y nada menos. No se trata de que no quieren que esté Maduro, no. Es que somos justamente estamos en el momento oportuno para que la emancipación, para que la lucha antiimperialista se consolide. Eso no lo puede tolerar el imperio, ¿verdad? Porque pierde la hegemonía. Entonces estamos nosotros desde el poder popular, desde el proceso revolucionario, impulsando el espacio libertario, y el imperio no lo aprueba. Pero en un momento ellos cambian de protagonista. En este momento servía María Corina, María Machado. María Machado, porque ella se coloca el Corina porque ahí hay un pensamiento antiétnico, un pensamiento racista. Ella no puede aceptar ser María Machado, porque María Machado suena a pueblo, ¿no? Y el peor castigo que se le puede dar a ella es decirle, como Diosdado la ha bautizado, María Machado. Entonces, María Machado y Leopoldo López son los protagonistas que en este momento le están sirviendo al imperio para que lleve a cabo sus planes. Pero ya adelante no será María Machado, ¿verdad? Ni Leopoldo, como antes fue Capriles. Eso no es lo más peligroso. Lo más peligroso es quienes están detrás. Porque detrás de un Leopoldo, detrás de una María Machado, está un Henry Falcón, ¿verdad? Y están otros que están haciéndole el sustento, pero solapadamente. Entonces no podemos caer en la trampa de que ya estos otros golpistas, porque son golpistas, ya ellos vienen entonces a conciliar. Y la juventud, que es utilizada como carne de cañón, justamente lo que se quiere es seguir manipulando el pensamiento e impidiendo que en la juventud se consolide el pensamiento democrático, el pensamiento participativo, el pensamiento socialista, porque es la juventud quien va a asegurar la emancipación de nuestra América. Ahí en ese punto que tú tocas, en que el imperio tiene sus figurillas, tiene sus movimientos bien calculaditos, ¿qué opiniones tienes con relación a esto de que Capriles se desliga internacionalmente? Se ve como que si la derecha se está dividiendo. Entonces eso se contradice un poco con lo que tú estás diciendo, que es como que si pareciera que el imperio sabe lo que hace. Entonces, ¿qué opina con esto? Porque entonces ahora el malo es Leopoldo, pero entonces para la oposición Capriles sigue siendo el hombre, el de la opción. Pues, ¿por qué seguir insistiendo en que en no seguir manchando un poco la imagen? Pero ya de verdad está bien mal puesto el nombre de Capriles en este país, un perdedor y un mal perdedor en las últimas elecciones. Sí, lo primero que hay que recordar es que cuando fueron las elecciones presidenciales y Capriles pierde las elecciones presidenciales, convoca al pueblo a la calle y convoca, y él mismo lo expresó, a drenar su arrechera en la calle. Y bueno, eso dio como resultado muertos, asesinatos también en la calle. Ahora se desliga completamente de estos actos del 12 de febrero. Nosotros lo que podemos analizar es que parte de un plan que los une el imperialismo norteamericano, que los une y los conduce en la embajada norteamericana. Ahora, que hayan sectores dentro de la oposición que crean en el diálogo, nosotros vemos que sí. Hay sectores que pueden creer en el diálogo, pero esos no son los dirigentes de la oposición, no son las capas dirigentes o hegemónicas dentro de la oposición. Las capas dirigentes hegemónicas creen en la violencia y creen en la salida antidemocrática. Fíjate, sí, que ya estamos terminando, así sí. Que poco eso. Pues, sí. Yo quería agregar lo siguiente, que no podemos caer en la inocencia de creer, ¿verdad?, que en estos momentos ellos se están deslizando. Lo que pasa es que el imperio utiliza, así como tiran a los gallos en un cerco, ¿verdad?, para una pelea de gallos,
cuando ven al gallo herido, ¿verdad? Entonces lo apartan y saltan otro. En estos momentos ellos están haciendo como un ensayo y error. Sacamos a María Machado y sacamos a Capriles. Ah, bueno, sigue María Machado ahí. Ah, pero ahora la vamos a sacar con Leopoldo. Ya Leopoldo a lo mejor no les va a servir. Seguramente que va a saltar dentro de poco otro. No nos podemos creer el cuento de que hay un sector de la derecha que sí cree en la conciliación y en el diálogo, porque eso es parte del plan imperialista. Por eso es que este momento, que es un golpe de Estado incubado y generándose ya, solamente lo vamos a combatir con la unidad, con la batalla, con la lucha para poder alcanzar la victoria. Y eso se traduce en ¿qué? En movilización, porque el fascismo se combate con movilización. Muy bien, y un poco con las palabras estas de Cecilia, estamos finalizando el primer segmento del Quilombo, Espacio de Libertad de los Movimientos Sociales. El día de hoy, domingo 16, estamos transmitiendo desde el CFS Jesús Gordo Páez, en el centro de la ciudad de Barquisimeto, donde se está llevando a cabo una asamblea con voceros y voceras de las comunas y también de algunos movimientos sociales que quieren hacerle frente a estas acciones violentas por parte de la oposición y, como bueno, bien lo decía Cecilia, a través de la movilización, a través de la defensa de nuestro territorio. Así que vamos a identificar el canal y ya regresamos con más de El Quilombo. Antifascista, porque no estoy podrido. Ejército Rojo, nunca en el olvido. Oh, 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 oh